portal del infierno. La familia García siempre había soñado con tener una casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Finalmente, después de años de ahorrar, encontraron la casa perfecta en un pequeño pueblo rodeado de bosques y colinas. Es perfecta, dijo María, la madre, mientras recorría las habitaciones. Tiene un encanto especial. Así es ideal para nosotros, dijo Juan, el padre, mientras inspeccionaba la casa. Y el precio de la propiedad es razonable. Los hijos, Sofía y Tomás, estaban emocionados de explorar su nuevo hogar. Mira, hasta tiene un ático, dijo Sofía, mientras subía las escaleras. Puedo hacer mi habitación aquí. Y yo, puedo hacer mi estudio en el sótano, dijo Tomás, mientras bajaba las escaleras. Pero pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, ruidos nocturnos, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inexplicables. ¿Quién cerró la puerta del ático?, preguntó Sofía, mientras bajaba las escaleras. No lo sé, respondió María. Pero ya he notado que algunas puertas se cierran solas. Tranquilas, es solo el viento, dijo Juan. No se preocupen. Pero después de un par de días, incluso Juan comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. ¿Qué carajos fue ese ruido?, preguntó Juan, mientras escuchaba un golpe en la pared. No sé, respondió Tomás. Pero he escuchado ruidos similares antes. María comenzó a sentir una presencia maligna en la casa que la hacía sentirse observada y acechada. Siento que algo me está mirando todo el tiempo, dijo María mientras recorría las habitaciones. Es como si algo estuviera esperando a que hagamos algo. Es solo tu imaginación, dijo Juan. No lo creo. Realmente algo pasa en esta propiedad y tenemos que investigar. Entonces, la familia García decidió investigar sobre la historia de la casa. Descubrieron que había sido construida en el siglo XIX por un culto satánico que había realizado rituales oscuros en el sótano. ¡Dios mío! ¡Es horrible!, exclamó Sofía mientras leía un libro sobre la historia de la casa. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Es como si hubieran invitado a algo maligno a vivir aquí, dijo Tomás mientras miraba alrededor con miedo. La familia decidió realizar un ritual de limpieza para tratar de expulsar al ente demoníaco de la casa, pero el ritual solo pareció enfurecer al ente, que comenzó a manifestarse de manera más agresiva. Esto es un error, gritó Juan mientras el ente comenzaba a hacer ruidos y a mover objetos. Tenemos que salir de aquí. Pero era demasiado tarde. El ente demoníaco había tomado control de Sofía, y la familia tuvo que luchar para liberarla. Hija, gritó María mientras trataba de abrazar a su hija. Vuelve con nosotros. Finalmente, lograron expulsar al ente de la casa, pero no sin antes que les revelara un terrible secreto. La casa había sido construida sobre un portal al infierno, y ellos habían sido elegidos para ser sus guardianes. No podemos volver aquí, dijo Juan mientras salían de la casa. Nunca más. Tenemos que contarles a los demás sobre esto, dijo Tomás mientras miraba hacia atrás. No podemos dejar que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos. Después de escapar de la casa, la familia García se mudó a un nuevo lugar, tratando de olvidar el terror que habían vivido. Pero el recuerdo de la casa maldita y el ente demoníaco seguía persiguiéndolos. Un día, recibieron una visita inesperada. Era un hombre mayor, con una mirada sabia y un aire misterioso. Soy el abuelo de la familia que construyó la casa, dijo el hombre. He estado buscándolos. Quiero contarles la verdad sobre la casa. La familia García se reunió alrededor del hombre, ansiosa por escuchar su historia. La casa fue construida por mi familia hace siglos. Eran miembros de un culto satánico que buscaba contactar con el infierno. Y por eso, crearon un portal para invocar a los demonios y hacer un pacto con ellos. Pero, ¿por qué?, preguntó Sofía. Para obtener poder y riqueza, respondió el hombre. Pero pronto descubrieron que el poder del infierno es demasiado grande para ser controlado. El portal se convirtió en una puerta abierta para los demonios, y la casa se convirtió en un lugar de sacrificio. ¿Y qué pasó con toda tu familia?, preguntó Tomás. Muchos murieron en rituales oscuros, y otros fueron poseídos por demonios y se volvieron locos. Después, la familia se dispersó y la casa fue abandonada. Pero el portal sigue abierto, y el ente demoníaco sigue esperando. La familia se miró entre sí, horrorizada. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó María. Deben cerrar el portal, dijo el hombre. Deben encontrar la forma de sellarlo y evitar que más personas sufran. Pero, ¿cómo?, preguntó Juan. Lo descubrirán, dijo el hombre. Pero deben ser muy valientes y trabajar juntos. La casa maldita no se rendirá sin luchar. Y después de decir eso, el hombre desapareció, dejando a la familia García asombrada por cómo se desvaneció. Pero aún estando sorprendidos, sabían que tenían una nueva misión: cerrar el portal al infierno y liberar la casa maldita de la influencia demoníaca. La familia García se reunió para discutir el plan de acción. Sabían que no sería fácil, pero estaban decididos a cerrar el portal y liberar la casa maldita. Primero debemos investigar más sobre la historia de la casa y el culto satánico, dijo Juan. Necesitamos saber qué rituales realizaron y cómo podemos revertirlos. Y debemos encontrar objetos sagrados para protegernos, agregó María. No podemos enfrentar a los demonios sin protección. Yo puedo ayudar con eso, dijo Tomás. He estado leyendo sobre magia y tengo algunas ideas. Sofía, que había estado callada hasta ahora, habló. Yo sé algo. Cuando estaba poseída por el ente demoníaco, escuché una voz que me decía que el portal se cerraba con una llave de oro. Pero no sé dónde encontrarla. Es un comienzo, dijo Juan. Vamos a buscar esa llave y cualquier otra cosa que nos ayude.
La familia García comenzó su búsqueda, investigando en bibliotecas, hablando con expertos y buscando objetos sagrados. Pero pronto descubrieron que no estaban solos en su búsqueda. Alguien más estaba buscando la llave. Alguien que no tenía buenas intenciones. ¿Quién es? Preguntó María mientras miraba sobre su hombro. No lo sé. Respondió Juan. Pero debemos ser cuidadosos. No sabemos qué estamos enfrentando. La familia continuó su búsqueda, sabiendo que el peligro acechaba en cada esquina. Pero estaban decididos a cerrar el portal y así poder liberar la casa maldita. No importaba el costo. Después de semanas de búsqueda, la familia García finalmente encontró una pista sobre la ubicación de la llave de oro. Un anciano coleccionista de antigüedades les dijo que la llave estaba escondida en una iglesia abandonada en el bosque. Tenemos que ser muy cuidadosos. Dijo Juan, mientras conducían hacia la iglesia. No sabemos quién más está buscando la llave. Al llegar a la iglesia, encontraron que estaba en ruinas. Pero dentro, descubrieron un símbolo extraño grabado en la pared. Es el símbolo del culto satánico. Dijo Tomás. Estamos en el lugar correcto. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a una figura encapuchada emergiendo de las sombras. ¿Quién eres? Preguntó Juan. La figura se acercó y en eso reveló su rostro. Era el abuelo del hombre que les había contado la historia de la casa. Soy el guardián de la llave. Dijo. Y no la entregaré a nadie que no sea digno. La familia García se sorprendió. ¿Por qué el abuelo les había contado la historia y ahora se negaba a entregar la llave? ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó María. Quiero que prueben su valentía y su determinación. Respondió el abuelo. Si pasan la prueba, la llave es suya. El abuelo les explicó que la prueba consistía en pasar una noche en la iglesia abandonada, sin luz ni calor, y enfrentar sus miedos más profundos. Si logran superar la noche, la llave es suya. Dijo. Pero si no lo logran, nunca encontrarán la llave, y el portal permanecerá abierto para siempre. La familia García se miró entre sí, nerviosa, pero decidida. Sabían que tenían que hacerlo. Estamos listos. Comencemos. El abuelo les dio una vela y les dijo que la encendieran a las 12 de la noche. Luego, desapareció en la oscuridad. La familia se sentó en la iglesia, esperando la medianoche. A medida que pasaban las horas, el frío y la oscuridad se volvían más intensos. Empezaron a escuchar ruidos extraños y a sentir presencias alrededor de ellos. ¿Qué fue eso? Preguntó Sofía, muy asustada. No lo sé, pero no te preocupes, hermana. Aquí estoy para protegerte. A las 12 de la noche, encendieron la vela y esperaron. De repente, la vela se apagó y la iglesia se llenó de una luz blanca intensa. ¿Qué está pasando? Preguntó María, cubriéndose los ojos. Es la prueba. Dijo Juan. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. De repente, figuras sombrías comenzaron a aparecer alrededor de ellos. Eran las manifestaciones de sus miedos más profundos. No tengan miedo, gritó Juan. Enfrentémoslos juntos. La familia García se unió y enfrentó a las figuras sombrías. Una a una, las figuras desaparecieron hasta que solo quedó una. ¿Quién eres? Preguntó Juan. Soy tu peor miedo, respondió la figura. ¿Puedes enfrentarme? Juan se adelantó y miró a la figura a los ojos. Sí, puedo enfrentarte, porque tengo a mi familia conmigo. En eso, la figura desapareció y la luz blanca se apagó. El abuelo reapareció con la llave de oro en la mano. La prueba ha terminado. Dijo. La llave es suya. La familia García tomó la llave de oro y se dirigió hacia la casa maldita. Sabían que era el momento de enfrentar al ente demoníaco y cerrar el portal. Al llegar a la casa, encontraron que la puerta principal estaba abierta. Entraron y se dirigieron hacia el sótano, donde se encontraba el portal. Es hora de cerrar el portal. Dijo Juan. Pero justo cuando iban a insertar la llave, el ente demoníaco apareció frente a ellos. No dejaré que cierren el portal, gritó. Es mi conexión con el mundo de los vivos. La familia García se preparó para la lucha. Sabían que era la última batalla. Tomás comenzó a recitar un conjuro de protección, mientras que María y Sofía se preparaban para enfrentar al ente. Juan insertó la llave en la cerradura y la tiró. El portal comenzó a cerrarse, pero el ente demoníaco no se rindió. Atacó a la familia con toda su fuerza. Pero la familia García estaba unida y determinada. Lograron repeler el ataque y el portal se cerró con un ruido seco. Lo hicimos. Dijo Juan. Cerramos el portal. La casa maldita comenzó a temblar y a sacudirse. El ente demoníaco gritó de rabia y desapareció en la oscuridad. La familia García salió de la casa, exhausta pero victoriosa. Sabían que habían liberado a la casa y a sí mismos del mal. Esto es el final. Dijo María. Podemos comenzar una nueva vida. Pero justo cuando iban a alejarse, escucharon una voz detrás de ellos. La casa maldita siempre encontrará una manera de regresar. La familia García se dio la vuelta y vio al abuelo que les había contado la historia de la casa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Juan. La casa maldita es un ciclo. Así que siempre regresará. Ustedes han demostrado ser fuertes. Por eso mismo se han salvado. Pero los próximos no tendrán la misma suerte.